En la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, tuvo lugar el primer vuelo nocturno que se conoce a nivel mundial. Fue un 30 de marzo de 1910, entre el aeródromo de Villa Lugano y las tierras del doctor Ernesto Madero, junto a la chacra de los Tapiales en el partido de La Matanza. Para contarles esta historia, debemos remontarnos a los comienzos mismos de la aviación en nuestro país, cuando un 25 de diciembre de 1907, desde el barrio capitalino de Palermo, dos jóvenes aventureros, los señores Aaron de Anchorena y Jorge Newbery, se elevaron en un globo esférico de 1.200 metros cúbicos apodado Pampero, logrando ser los primeros en elevarse a los aires en suelo argentino. Esta hazaña despertó gran interés en la juventud oligárquica de principios de siglo XX, seducida por el positivismo, los adelantos tecnológicos y las ansias de aventuras. Entusiasmados, cristalizaron su interés en la creación del Aeroclub Argentino, una asociación que bregaba la práctica del vuelo en globo. Argentina se había insertado en la economía mundial como país exportador de materias primas, cosa que se transformó en un marcado progreso económico para las clases sociales dueñas de las tierras. La posibilidad de acceder a rápidas fortunas hacía que la élite social exhibiera su éxito y su pretendida superioridad social, tratando de imitar en sus comportamientos a las aristocracias europeas. Los dueños de las tierras asistían regularmente al Teatro Colón, al hipódromo, paseaban dejándose observar por los parques de Palermo o la calle Florida y construían sus lugares de encuentro exclusivos como el Jockey Club o el Club El Progreso. Ellos controlaban los resortes de la política, el Estado, el comercio y las universidades. Se acercaba el centenario de la Revolución de Mayo y estos grupos debían festejar a modo de balance lo bien que le había ido a nuestro país en sus primeros 100 años. Este festejo debía reflejar el tremendo éxito que, según ellos, estaba atravesando nuestro país. Una de las últimas modas europeas era presenciar vuelos y pruebas aéreas de los nuevos aparatos voladores, los aeroplanos, fruto de la Europa industrial positivista. Es así que en 1909, tras los preparativos para el festejo del centenario, el hijo político del presidente Roca, el barón Antonio de Marchi, mediante apoyo oficial, logró contratar aviadores europeos para que se trasladaran a nuestro país y participaran de los festejos. Estos pilotos, entre los que se encontraban el señor Volant, Besquet, Morland, Aubrun y Boyer, entre otros, fueron los primeros en realizar vuelos a motor en toda Sudamérica. En 1910, para la celebración del centenario, se le pidió al Aeroclub Argentino que organizara una demostración aérea, para lo cual fue necesaria la construcción de un aeródromo. El lugar elegido, los terrenos cercanos al Riachuelo, un pequeño valle propiedad de la firma Fiorito Hermanos en la zona de Villa Lugano. Este aeródromo, el primero con que contaría nuestro país, poseía 2.000 metros de perímetro, galpones de madera y chapa y tribunas de 2 cuadras de largo para los espectadores. El 23 de marzo de 1910 fue inaugurado oficialmente con un vuelo del piloto francés Emilio Aubrun. El ingeniero Aubrun era un gran deportista amante de la aventura. Luego de practicar tiro de arma, ciclismo y boxeo, y con medallas en patinaje sobre hielo y equitación, quedó enamorado cuando con el nacimiento de la aeronáutica en su país no dudó en incursionar en esta disciplina, comprándole al famoso constructor Louis Blériot 2 aviones a motor y transformándose así en uno de los primeros aviadores del mundo. Contratado por la Comisión de Festejos del Centenario, viaja junto a otros nobles aviadores a nuestro país con sus 2 aviones y su equipo mecánico. ¿Qué lo esperaba? Un verdadero concurso internacional de vuelo, en el cual estos aventureros realizarían pruebas de despegue, altura, permanencia y aterrizaje. A pocos kilómetros del aeródromo, cerca de la chacra de los Tapiales, poseía una casona y unos hornos de ladrillo el doctor Ernesto Madero,
juez nacional de familia terrateniente, hijo del vicepresidente Francisco Bernabé Madero. El doctor Madero visitaba su villa apodada Villa Bungalow todos los fines de semana y compartía con su familia visitas al aeródromo para observar las acrobacias aéreas. En poco tiempo inició una amistad con Emilio Aubrun, invitándolo reiteradas veces a su casona, para lo cual el piloto viajaba desde el aeródromo hasta la misma en su propio avión. Fue tal la relación amistosa entre la familia Madero y Aubrun que el 25 de abril de 1910, este realizó uno de los primeros vuelos con pasajeros, siendo uno de ellos el señor Luis Madero, hijo menor del doctor Madero. Una vez en el aeródromo, Aubrun comenzó a instruir a varios jóvenes sobre el manejo del avión. Entre sus alumnos figura el señor Jorge Newbery, quien fuera el primer aviador militar argentino. Los únicos que podían acceder a esta novedad eran los hijos de terratenientes adinerados, ya que el costo de construcción de los aviones era muy excesivo. Fue en la noche de aquel 30 de marzo de 1910, cuando Emilio Aubrun dio su memorable doble salto de 2 kilómetros en su monoplano Bleiro Tanzani 35 HP entre el aeródromo de Villa Lugano y el bungalow del doctor Ernesto Madero. Recursos: una fogata en el centro de cada punta del camino y entre ambas, luna llena. No se conoce en el orden universal vuelo nocturno anterior a la fecha citada. Hoy, a tan solo 93 años de aquel vuelo, no existe en Villa Lugano ningún recordatorio o placa que recuerde esta hazaña. Este video pretende homenajear a los pioneros del aire en nuestro país.